Hola a todos. Hoy estoy nervioso, ¿eh, Daniel? Escucha, creo que hemos metido una intro equivocada. ¿Ah, sí? Porque ponía el diván del hater. Espérate, pues olvidarlo. Vamos a meter la buena. A ver, hay poco presupuesto. Tampoco nos flipemos, ¿eh? Es así, ¿eh? Ahora sí. Bueno, bienvenidos a Funcolandia. Dani, bueno, presenta tú, Dani, que es tu sección. Aquí yo soy. Bueno, buenas noches, una noche más. Aquí en. Estamos teniendo estos cambios de día, pero son porque los participantes, pues, no son ni jugadores ni estrellas del porno. Y entonces, pues, tienen que trabajar y tienen horarios diferentes. Entonces, pues, claro, pues, es lo que hay. Así que, y como Jesús y yo tampoco somos estrellas del porno, pues tampoco tenemos. Bueno, perdona que te diga, cuidado, nunca se sabe, ¿eh? Lo mantenemos en secreto. Pues, nada, hoy lo hemos movido a jueves, pero tenemos una batalla, yo creo que es muy bestia esta batalla, ¿eh? O sea, venimos ya de batallas muy bestias, pero esta es bestia, bestia, bestia. Y sí, lo digo, si queréis un OnlyFan solo de gente de Frikiame, lo hacemos y por una pequeña cantidad al mes nos quitamos alguna prenda. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Hombre, a ver. Yo puedo hacer la sección en tanga. Os lo digo ya, yo me pongo en tanga de leopardo y mientras se van soltando dinero, yo lo hago. Bueno. Madre mía, qué stripper. Se ha perdido el mundo. Qué stripper se ha perdido el mundo, ¿verdad? Bueno, el tigolo se queda corto conmigo. Bueno, tiramos para adelante. Hoy va a ser una batalla que se va a decidir el primer finalista. Recordamos que llevamos desde septiembre con este torneo y se va a definir ya el primer finalista. Casi vísperas de Navidad. Así que los nervios a flor de piel. Y bueno, vamos a dar paso, ¿no? A los dos semifinalistas. Sí. Y tengo que decir que el que gane va a la final. Pero va a la final, pero vamos, volando, ¿eh? Porque. Lo que acabo de decir, o sea, es el primer finalista. O sea, y cuidado con él porque son dos grandes que han conseguido muchos votos en sus dos batallas. Y creo que yo realmente no sé, porque siempre hay un claro favorito. Siempre dices, este va a pasar, este. Pero, hoy no lo sé, ¿eh? Yo no sé. Yo hoy sí que voy perdido. O sea, lo mismo que la de la semana que viene, ya sé quién va a ganar. Que voy a ser yo. Escúchame, Daniel. Que ya sé quién va a ganar, que voy a ser yo. Muy bien, muy bien. Voy a ser yo porque llevo unos meses preparándome para la batalla. Y voy a morir con las botas puestas y punto. Vamos a morir porque eres valiente. Eres un valiente. Y el canal... Es lo que se prepare Soraya, ya si me está viendo, que se prepare. Muy bien. Que va a flipar. Ahora perdemos 20-1, pero estamos. Da igual. Tú ten lo importante. Claro que sí, eres un campeón. Me gusta tú. Bueno, vamos a seguir que al final estamos yendo. A ver. Bueno, Maura, dale. Antes de todo, veis lo que tiene Jesús en la mano, ¿no? ¿Lo veis? ¿Ves que es saludable si está tomando su té o lo que se esté tomando? Bien calentito. Pues si tú quieres tener una taza de Frikiame Deluxe, que mola un montón y ser un poco más friquero, ponte en contacto con nosotros. Eran 8 euros, Jesús, por suscripción. Euros, en, y si tienes el Prime. El Prime. La suscripción es gratis. 6 euritos. Y ayudáis envío, a este canal. Incluido envío, por supuesto. Por supuesto. Dale, si os está regalado. Aquí, somos tan pobres, ¿eh? No lo somos. Está regalado y para Navidad es un regalo perfecto. Así que... qué bonito. Yo creo que la cuña queda guapa, ¿eh? Efectivamente, ya hemos hecho publicidad. Ahora os ponemos un anuncio de Hyundai y comenzamos. No es broma. Bueno, sin más dilación, entran a la palestra los dos contrincantes que han dado más por saco a sus adversarios en esta primera liga de Frikiame Deluxe de batallas de Funko. En un lado tenemos a Funko Carmona Pop. Y al otro, a Funko Fanman. ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¡Buenas noches!
los dos más por culeros de toda la batalla. Aquí está. Tengo que decir que en la previa ha habido un momento pitufo que ha sido maravilloso. Ha sido genial, tío. Ha sido genial. No sé cómo Víctor se ha puesto una voz de pito, rollo pitufo, no sé lo que ha hecho. Yo quiero eso. Lo ha hecho a propósito. Lo ha hecho a propósito por una manera de distraer a Funko Fatman. Es una manera de... Ahora ya está distraído. Ahí Dani me ha pillado. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Estáis nerviosos? No, la verdad es que tranquilo. De chill. Y a pasarlo bien, ¿no? Eso es. Unas jajas, unas risas. Bueno, lo primero que voy a decir es, gane quien gane, cualquiera de los dos podría ser finalista, ya lo digo, ¿vale? Habéis hecho una liga brutal, habéis jugado desde el principio, no os habéis arrugado, incluso Funko Fatman hizo una prórroga en su primera batalla. ¿Es verdad? Y supo muy bien llevar las cartas. Funko Carmona pues hizo una primera batalla muy guapa. Luego se ha librado un poco de una batalla porque ha tenido ahí suerte, ha tenido ahí un poco de la suerte de su lado. Pero eso no quita que también ha sacado buenas cartas. Y os digo una cosa, empezamos ya. Hoy cuando queráis. Pero vamos a ver, ¿no estás nervioso ni un poquito? No, yo lo veo. Venga, yo va, lo veo, tiras alguna puñalada. Full chill, yo es que me veo en la final, entonces no. No estoy nada nervioso. Pero bueno. Traigo aquí custom. Escúchame que se ha traído hasta la luz de neón para mostrarnos su Funko. Eso ya va dando unas pistas ya. Es que para los Funko no te creo. Sí. Claro, yo voy a iluminar el Funko con el foco que tengo aquí enfrente y luego le voy rodeando con esta chiquita. Voy haciendo así un rodeo. Es que estoy solo en casa con los tres peques. Jesús, dame tregua un segundo, que tengo que... No te preocupes. A este un día le quemo en la casa, no tengo que decir. El tema, me he callado solo. No pasa nada. Ha superado esa linterna a las Barbie que nos enseñó Funko Fatman la otra vez. O sea, fue preciosa la Barbie. Mi Barbie, tío, es verdad, qué maravilla. Sí, qué Funko más bonito. Qué pelo. Funko de Barbie. ¿Que hay Funko de Barbie? Funko de Barbie, sí. Hay Funko de Barbie, sí, sí. Todos los tiene. No sabía. Impresionante. Eso no lo sabía. Sí, sí. ¿Hoy vas a sacar alguna Nancy o algo? No, hoy no. Hoy tengo alguna cosita muy cookie, pero no es una Barbie ni una Nancy. Gracias, tío. A mí, sabes que me ganaste, de verdad. Ya, lo sé. Y me sacó una Barbie, me dejó compuesto. Bueno, mientras que Dani intenta poner orden en su casa, a lo mejor le veis con una flecha clavada de juguete o algo, pero bueno, cuando vuelva Dani, le pasaremos la batalla. ¿Os habéis comprado algún Funko nuevo? Sí. No vayáis a sacar en la batalla, pero queráis mostrar. Es el momento. Mientras que Dani pone orden y mete con todo. Pues sí, por hacer tiempo, mira. Esto es así, ver, gente. Si tengo alguno por aquí. Que es padre. Los que tengo nuevos. Dame un segundo. A ver, yo lo tengo aquí. Yo la batalla la voy a hacer con los Funko fuera de caja. No sé. Muy bien, es que a esas son las buenas batallas. Esas son las buenas batallas. Y este ha sido de los últimos que me compré. Ahí. Este me encanta y como ahora también se está escuchando... A ver, a mí la serie me encantó, esta de la temporada 2. Y como ahora también se está escuchando de que a lo mejor con Spider-Man vuelve Daredevil y todo eso, pues dije, hostia, pues mira, de Daredevil no tengo nada. Y la verdad que me gusta bastante. La verdad que mola mucho y es muy bonito el Funko, ¿eh? Vaya. Es muy bonito el Funko. A ver qué nos tiene. Cositas, hemos comprado esta Sally, por ejemplo, de Pesadilla antes de Navidad. ¡Uy, qué bonita! Sí.
con la cestita que le lleva Jack y todo. Más mola porque en la cestita tiene la botella y el pescado y todo. Está muy gracioso. Y luego más cositas que tengo por aquí encima de la mesa, pero esas son para luego. Ah, vale, igual que yo. Pues bueno, última declaración, está aquí el gran padre de familia. Espérate, Dani, te vas a subir aquí conmigo. Ah, Con perdón. fuego detrás. ¿Vale? La ¿Todo cara bien, que Dani? tiene. Todo ok. Todo ok. Es Vale. que, bueno, Ha quemado algo, ¿no? la aventura de tres. Cuando uno no le pica el codo, le pica el pie. Así que, a ver. Esperad, un segundo. Hace pierna hoy, qué barbaridad. Oye, Vamos Fanman, dime. a es así, He visto ser que padre es tenéis esto. detrás el Caballero Luna, pero el glowing de edad. Sí. Joder, ese lo quise yo. Este. Ese lo quise yo, pero estaba, cuando yo lo miré, estaba ya caro y me cogí el otro, que es también sin la capucha, pero normal. Sí, Está muy yo este lo chulo. pillé, yo este lo pillé. Lo que voy a bajar un poco es la luz, tío, porque estoy como en el cielo ahora mismo. Mira, Yo se puedes lo. practicar para que la luz se vea bien, ¿sabes? Porque eso luego sí que incide en el tema de los votos, ¿sabes? Sí, por eso es que esto está, parece que estoy en el cielo. Yo ese lo pillé por 20, 20 euros, creo que fue. 20 euros, sí, Joder, creo que lo 30 euros. pillé. Sí. No, yo cuando lo Sí, pero también. miré estaba por 60 euros, creo, Ahora va, 41, ahora, 40. ahora, ahora va. Yo lo pillé en tienda, ¿eh? Además lo pillé en tienda nuevo por 20 euritos. Y ahora creo que Bueno. está en ciento y pico, una cosa así. Son los últimos que yo he visto. Está muy caro. Sí. Muy caro, muy caro. Yo hace poco me fui a San Sebastián de los Reyes a por un Funko exclusivo que solo estaba allí. Y aunque es antiguo, pero es un Funko, un Chase que se ha agotado en muchas tiendas. O sea, y tengo que reconocer que sí, que me gasté su dinero, pero el Funko merece la pena. O sea, ¿quiere que os lo muestre? Sí. Venga, dale. La madre que te parió, Jesús. La No sé vieja, cómo llegué a la vieja confiable. Efectivamente, os habéis confiado. Ahora tengo que meter. No sé cómo sacarlo, la verdad. Daniel. Daniel, hay que empezar, nene. O sea, esta gente tiene que acostarse. Hay mañana que trabajar. Daniel. Daniel. ¿Me ha contestado? ¿Ha contestado alguien? ¿Quién ha sido? Ha sido el fantasma. Bueno, ¿qué tal la vida, chicos? Bien, ¿Eh? ¿Qué tal os va? bien, bien. La verdad que bien. Hoy salió, Sí. hoy curro tranquilo. Luego estoy un ratito streameando en Twitch y preparándome luego para la batalla. Qué guay. Aquí Sí, yo preparando los funquitos. aquí está Soraya en el chat, está preparando. Está full, ¿eh? Cuidado con Soraya, Soraya que. hoy he visto la batalla de Soraya de la semana pasada y hay un momento que me ha hecho mucha gracia cuando dice: no, yo ya lo que me queda aquí son regulas. Y empiezas acá, toma, un exclusivo, un chase, una convención, un no sé qué. Y digo, ¿dónde está el regular que no lo veo? Sí, es curioso porque es muy Guardiola, es muy, muy humilde, es Sí, muy. No hace los eso bloopers. es, eso es. Hay que tener cuidado con el Alcoyano, que nos puede meter 8, hay que tener cuidado y luego le meten 15 al Alcoyano, ¿sabes? Es así, ¿sabes? Bueno. Nada, no te preocupes. Yo tengo aquí cuatro Funkos, ¿sabes? Tengo Funkos que no los tiene nadie, ¿sabes? Bueno. Es que eso era ya, ¿sabes? Bueno, a ver qué hace contra Dani. Que lo que no sé es. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vale. Dani está el pobre ahí. Bueno, voy a quitar a ver si va a pasar algo ahí, ¿sabes? Va a salir un niño y eso era infantil, tampoco queremos O un amante o algo de eso, ¿sabes? que nos metan un puro a decir qué hacemos con niños aquí, por favor. Ante todo, la dignidad. Entonces, a ver, chicos, ¿estáis preparados? Sí. ¿Estáis preparados, verdad? Ahí Sí, va, que sí, claro, sí. Dani tiene la moneda. La madre que me Uy, parió. da igual que empiece Fanman, me da igual. Y si no, haz No, como el espera, otro día, un número del 1 al no, no, el 3 y el número. que, el número, Venga, eso es. un número. Es que esto no es, ese es que mi compañero. A ver. Entra Del 1 Juan. al 5, ¿vale? Voy a poner aquí ¿Vale? en el móvil un número. Ya se ha puesto. Del 1 al Venga. 5, venga. Empiezas tú, 3. Fatman. 3. No. 2. No. 1. No. Por 4. Efectivamente, ¿vale? Es el 4. No toca nada. Pues Okay. ya está. Pues venga, empezamos. Vale. Venga, Pues quita nada. Quita nada. a ver, Venga, yo, va. te, yo tengo un poco de todo, pero tengo sobre todo tres categorías que son Marvel, Disney y Harry Potter. No sé, Fatman,
cómo va o qué va a sacar, ¿vale? Entonces, yo los tengo ordenados y colocaditos. Voy a sacar primero un poco de Marvel, ¿vale? Vale. Voy a sacar de primera uno que me ha llegado hace escasamente una semana así, y es Iron Uy, Man wow. en la máquina. Hostias, qué bonito, ¿eh? Muy Además, guapo. lo bueno es que la cabeza no está, vamos, que no está atada, y entonces, este es lo bueno que Se brilla puede la oscuridad. moverse. ¿Vale? Este brilla Hostias. la oscuridad y la verdad es que está muy chulo. Mola. La casa es muy grande, pero luego de tamaño normal. No creáis que es muy, muy No, pero es grande. bonito, tiene rollo. Venga, defiéndete, como Batman. Vale, pues atacas con Marvel, defiendo con Marvel. Y yo voy a sacar a el Funko de Nova. Algo cachillo, ¿eh? Es exclusivo de PX, me parece. Y le brillan los puños y los ojos en la oscuridad. Ah, qué guay, no sabía eso. Sí, y la verdad que no sé si lo sigue habiendo, pero la verdad que es un Funko de locos. Este lo tengo aquí en casita, esperando a que se revalorice cuando salga una nova en el UCM. Vaya. Y Funkazo de Nova que tengo por casita. Bueno, aquí Josema, que ha preguntado por esta cosa. Soraya ya le ha contestado que pone que es por tema de licencias. Sí, Así eso que. es. Por Hasbro. Ahí está. Exacto. ¡Ataca! ¡Vamos! Ataco, vale. Pues vamos a atacar. Como tienes Marvel, te voy a atacar con Marvel. Te voy a Venga. atacar con. Ayudas. Perdona, ¿eh? Nada, Ni nada, sabía. todo ok. Ha empezado la Sangre batalla. de niño. Ha sacado, cae Víctor, Mira, yo he sacado un aire. Mira, este. es lo rápido. Vamos a hacer aquí a Dani. Ha sacado Hombre, este. ¿has empezado con ese ya? Sí. Sí. Te has Joder. defendido con Supernova. Así Con rápido. ¡Pum! Nova. Y Vale. ya ataca. Y ahora Venga. ataco. Vale, yo voy a atacar con el mejor personaje de las series que ha hecho Marvel y es Daredevil de Charlie Cox de la serie de Netflix. Fue un Muy caso guapo. espectacular. La verdad que este creo que es una sacada del traje que hicieron y bueno, el actor creo que no hay nadie mejor. Y ya que no nos lo han enseñado en el tráiler de Spider-Man, pues os lo saco yo en la batalla de Funkos. Pues Dale. yo voy a atacar también con Marvel y dentro de Marvel voy a atacar con la serie Daredevil. Y ahora voy a enseñar uno que le parte la cabeza Hostia. a Hola, Daredevil toma ya. con el casco y todo. Este es el Víctor, Chase. Víctor, que estás empezando un fuerte. Víctor, que estás empezando un fuerte. No, pero es porque le han enseñado a Daredevil. O sea, bueno, yo lo iba a enseñar igualmente, ¿no? Pero que justo en este momento era lo ideal. Muy guapo. Ese Chase es Nada. cremita. Exactamente. Defiéndete. Ataca, ahora se ataca. Ahora Atacas. ataco yo. Pues venga, Sí. por cambiar un poco, ya hemos hecho un poquito de Marvel, luego volveremos. Voy a hacer, venga, un poco de Disney. Que Disney siempre gusta a los espectadores. Mira, pues aquí, la reina de corazones. Uy, uy, qué cosita. Y además que viene con. O la Aquí no sé si lo oruguita va a esa. enfocar. Sí, no sé si lo va a enfocar bien. Yo creo que Sí, no. sí, sí, sí. Ay, qué cosita. Ay, madre mía. No es la luz. Pero vamos. Te viene el pack completo. Y la verdad que luego eso con su moño y demás está muy bien, la verdad. Está guay, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ese está muy Mola, guay. mola. ¡Defiéndete! Venga, Vale, tiempo, Batman. la oruguita esa es muy bonita y muy cookie, pero creo que este Winnie the Pooh Diamond. Sí, ¿eh? Es que, o sea, Funko Fatman te saca lo más bestia, lo más duro y luego lo más Lo más cookie, brilli, ¿verdad? brilli. Acuérdate de Aquí Avatar. un poquito de brilli para de Winnie. Sí. Ataca, Winnie. Ataco, Winnie. Vale, voy a romper un poco con la temática y voy a sacar a un personaje de un anime que he descubierto hace poquito y que me parece una auténtica maravilla y es el anime de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer. Y voy a sacar el Funko de Zenitsu, Bonita, uno muy chula, ¿eh? de los cazadores de demonios. ¿Cómo ves? Que Qué lo del bonita, pelo a ¿eh? dos colores y lo de la camisa hasta que lleva es una auténtica locura. Sí, Pues no Y lo mola había mucho, visto mucho. yo. Qué Mucho, chulo. mucho. Víctor, Venga, defiéndete. Víctor, te A toca, ver, empezaste. yo de anime, manga y eso no trabajo, no va conmigo porque no lo veo de más. Pero ahora, si un momento me ponéis un poquito de silencio, vamos a hacer una cosita muy bonita para el espectador, ¿ya? Esto. Silencio, ¿eh? Por favor. Sí. City of stars.
Hostia. O sea, ha puesto esta música y todo, ¿eh? Hombre, un poquito de show. Venga, ya Me he quitamos quedado el blanco. Spotify. Siguiente. Me he quedado blanco. Funko Fatman. Se queda blanco. Que, claro, eso era defensa y ataque, ¿no? Me imagino. Sí, no, ella, sí, la defensa era del anime y ahora mi ataque. Pues mi ataque No, era. porque son dos, son dos. Ah, bueno, Van, yo claro, como viene en van una sola juntos. caja, claro, viene en una Van caja. juntos. En una Van caja juntos, viene. entonces sí. Vale. Vale, Viene con entonces el si la deja comando, juntos, ahora ataca, correcto. ahora ataca, ahora ataca. Vale. Bueno, pues venga. Otra cosa, sí, aparte es de Star Wars, que también me gusta un poco esa saga. Mi personaje favorito, Anakin. Hola, 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 hola. Buah. Además, que Hola, lo hola. que más me gusta es eso, cuando se vuelve malo. A mí, cuando es buena gente, todo eso no me cae bien. Pero así, con los ojos. Ahora sí se ve mejor lo de los ojos, ¿no? Sí. Joder, qué guapo. Sí, Sí me y luego, gusta, ¿eh? aparte, que lo tengo con esto, que es en plan llavero, pero me gusta tenerlo al lado. Pues, mira, Eso esta no déjala, lo ¿eh? Defiéndete. Venga, Funko Fandman. Vale, pues Anakin está bien, pero bueno, no existiría Anakin sin Obi-Wan Kenobi. ¡Oh! Hostia. Y aquí Usted de tenemos la serie Clone Wars, ¿no? estas de Clone Wars, el Funko de Obi-Wan con el traje de Clone Wars, que creo que es el mejor traje que tiene Obi-Wan en todo lo que se ha hecho de Star Wars, aquí con el logo del Consejo Jedi y ¡Ah, qué todo. chulo! Y auténtico funkazo de Obi-Wan. No sabía Está por el gustando la detalle, ¿eh? batalla, me está gustando mucho, Sí, mucho. ¿no? A mí también. A Jaime Venga, sí que le gusta mucho Star Wars. sigo con Entonces, como Star es gran fan de Wars. Star Wars. Y voy a sacar una cosita, ¿vale? Para los fans más cafeteros como yo de Star Wars, ¿vale? Y voy a sacar el concept de Han Solo. ¡Oh! ¡Qué Hola. guapo! Este es muy guapo. El concepto de cómo era Han Solo en un principio aquí con el sable láser, que es un poquito mezcla de Obi-Wan Kenobi, Luke y Han Solo, ¿no? Un poquito así, con la capita, con este casquete o cinta del pelo que lleva. Aquí la espada de luz como más gordita aquí en la base y un Incluso funkazo. un poco Leia también, ¿eh? Sí, un poquito, sí. Y la verdad que un funkazo que de la serie esto de los concepts que han sacado y Sí. tal, que es el único que me gusta. El resto no me molan mucho, pero este del Bueno, el de concept de Darth Han Vader, el de Solo. Darth Vader no está mal, ¿eh? Es que lo que Curioso, lleve ¿eh? yo lo de la espada azul no me convence. Ya. Curioso, macho. Bueno, venga, defiéndete. Ataca, ataca. Pues, yo le estoy No, jugando, me quedan alas. ataca o defiende. No. Defiende, 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 defiende. defiende. De Star Wars no tengo nada más, pero bueno, voy al mundo Harry Potter, que también noviembre, el mes de Harry Potter, 20 aniversario, y voy a sacar a Lupin, convertido en hombre lobo. Hola. Un Pues exclusivo hola, qué de bonito. Hot Topic también. Ahí. No lo he visto nunca. Es guapo. ¿No? Mola, mola, No. mola. Por Te lo compré en Fucolán no ha Tokio. pasado. Pues sí. La verdad que está Ni muy el de la chulo. Han Solo, ni ese han pasado nunca. Oye, muy bien. Ah, pues mira, qué Y bien. el del Obi-Wan, creo que tampoco. Ataca, Víctor. Vale, pues ahora ataco, pues venga, vuelvo a Marvel, que es de lo que más tengo, ¿vale? Y vuelvo con. Esto también es un pack. Y ya Dani lo conoce, creo yo. Creo que sí. Espérate, es que no sé cómo cogerlo. Espérate. Este, o sea, ¿tú te puedes creer que este es de mis grandes pérdidas del año pasado? Hola, 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 hola. Pero, no, pero claro, qué pepino. O sea, vamos a ver, que yo me centre. Ten la lista. ¿Por qué está Tony Stark así? No, La pues no. caja, o sea, la caja viene así, es Sí. el momento final donde él se proyecta y empieza a explicar Claro. el te quiero ¡Hala, qué 2000. guapo! Él se proyecta en Pero qué el casco, guapo. como un holograma. Se proyecta como en Star Wars y todo eso, un holograma. Pero claro, el pack es la niña con el casco de la madre y él como holograma, pues saliendo del casco chiquito rojo, del suyo. Pero bueno, qué locura, ¿no? ¿Qué fantasía es eso? Sí, luego no sé, por detrás el casco también está chulo. Ese me quedé yo sin poder pillarlo, tío. Pero bueno, ¿qué te pasó, Dani? ¿Por qué lo perdiste? Pues no lo sé, mira, pillé el del Te quiero 3000 del chasquido, el del momento que Sí, está el el del favorito. snap de Ese rodillas. sí que lo tengo, que lo he enseñado varias veces ya en varias batallas, pero este tío se me fue. De Popina Pues Box. nada, me queda ahí. ¿Atacas, no? De Bueno, ya he atacado, ¿no? Te toca, Funko. Sí, defiendo, ahora ataca, ahora ¿no? ataca. Sí. Pues me queda un poco. No, Ahora defiende ataca, Sandman, sí. ataca a Víctor, ¿no?
No, yo me defendí, ¿no? Con el hombre lobo. Sí, y Y aquí atacó con el pack. Se Sí, defiende, se verdad, defiende, verdad, se Batman, defiende. sí, ataca. Vale, Ahí, pues yo defiende tu posición. voy a defenderme con Marvel y me voy a defender con el Funko de Doctor ¡Oh! Strange como Ghost Rider. ¡Qué guapo! Vale. La que es la fusión o sea, la fusión, vamos, Ghost es Rider con el el Strange. Doctor Strange de los cómics como el motorista fantasma, como Ghost Rider, que es un Funko también muy muy chulo y que es ¡Qué Glow in the chulo! Dark, por cierto, brillan los ojos y el pelo y eso, está bastante ¡Oh, qué guay. guay! ¡Qué guay, qué guay! Está bastante guay. ¡Qué Y bueno! para defenderme, pues, o sea, perdón, y para atacar, voy a atacar con Harry Potter, que hoy no he traído mucho arsenal de Harry Potter, pero bueno, sabía que como es el mes de Harry y todo eso, he traído al personaje favorito de mi novia, que es ¡Hombre, Luna! Luna Lovegood con la cabeza de León de Gryffindor en el partido de Quidditch, que el Funko para ser antiguo es una auténtica maravilla. Vaya. Y uno de los Funkos que Uno de lleva más los. tiempo, con nosotros en la colección. Además, No, ese lo no. tiene mi pareja y lo que es el casco de león parece que tiene como una textura diferente, Sí, ¿no? diferente y pesa un montón además. Sí, te Se voy a nota un comentar. montón, sí. Vale. Bueno, Bueno, ahora Víctor. me toca a mí defender y luego atacar, ¿no? O sea, Correcto, dos correcto. golpes. Eso Vale, es. entonces voy a hacer dos re muy relacionados con lo que él acaba de enseñar. El primero para defender de Luna Lovegood es Luna Lovegood, pero vestida de, Con las vamos, gafitas. con las Sí. gafitas. Sí, esa ha pasado mucho por Funkolandia, este Sí. Funko. Muchos detalles. Es que Sí. está preciosa, vamos. Sí. Está preciosa. Lo que pasa es que no se ven bien los detalles, pero tiene un montón de detalles. Esta para los que coleccionáis Harry Potter, Luna os da un abanico de modelos bastante chulo, ¿no? Sí. Sí, los tres moldes que tiene están muy guays, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y ahora, para atacar su Ghost Rider, Doctor Strange, Ya veré. pues, ¿qué pasaría si Doctor Strange Hombre. cogiera muchos poderes de otros monstruos del espacio? Este es el ¿Qué que brilla en la pasaría si ese oscuridad. Doctor Strange es el que veremos en No Way Home? Pues mira, tenemos bastante guay. No creo, no creo. No hablemos de No Way Home, que he visto tráiler y vaya Photoshop, más maravilloso. ¿Cómo borramos cositas que no tienen que...? Es que bueno. Defiéndete. Me defiendo, Venga, ¿no? Vale, Batman. pues a colación con lo de No Way Home, como no nos han enseñado ni a Toby, ni a Andrew, ni a Daredevil, ni a nada, yo os voy a enseñar el Spider-Man de PS4. Buah, ese Oh, me quedé con las ganas de ese pillármelo, está muy tío. chulo, ¿eh? Que creo que es el mejor Funko que hay de Sí. Spider-Man, porque el traje es una auténtica locura con la araña blanca, el casco en las manos y la pose y todo, es una auténtica locura y para mí no hay Pero mejor Funko de Spider-Man. es muy bonito, pero voy a decir una gilipollez, pero muy gorda. Lo que es el casco, para que me entiendas, es muy pequeñito, ¿no? Podrían haber llamado a Ya, Alberto a la cabeza, ¿no? sí, Bueno, tienen que haber claro, porque hecho no una cosa enorme, claro, sí. o sea, que es un Funko, ¿no? Ya está. No Oye, me. yo estuve pensando también, bueno, luego la vamos al final. Vale. Y ahora voy a atacar un poquito con Hocus Pocus y voy a sacar el Funko ¡Oh! exclusivo de Danny ¡Oh! con Thackeray Binks, ¡Qué chulo! que es una maravilla. ¡Qué guapo! Que ¡Qué si lo chulo! queréis, por cierto, está en la Disney Store a 10 euros. ¡Joder! ¡Qué Sí, es una guapo! edición Bueno. especial y todo y está súper baratito. Oye, quien lo quiera ese momento. Desde luego, Sí. esto ya no existe. Dale, Sí. Víctor. Venga, Vale, pues dale, Víctor. yo me defiendo. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos habéis sacado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es mío, es el Vale. décimo. Fatman, tú Vale. 10. O sea, a mí me falta 11. El de la defensa y otros 10 de ataque. ¿No? Tú ahora tienes Sí, que pero hacer bueno. el de. Yo tengo que hacer ahora Pero dos. tengo que tener tú uno más que él. O sea, yo creo Claro. que este. A ver, uno, Cuéntatelos, claro, porque tú has dos, empezado, Víctor. tres, cuatro, Claro, has sacado cinco, doble, ¿eh? seis, No, no cuentes siete. a los que has sacado dos a la B. Vale. Cuéntalos como uno. 8, 9, 10, 11. A mí me queda 11. A mí. Claro, Claro, 11. porque Y ahora te este es un defiendes 12, y ¿no? ya empiezas a Sí, atacarle. exacto. Correcto, Ya, dale, caña. vale. Pues venga, pues como también, ¿verdad? Yo lo he pensado un poco, digo, como ahora estamos todos con el high de Spider-Man, pues yo tengo dos de Spider-Man, ¿vale? Entonces, voy a sacar, como me toca seguido ahora el golpe, pues saco los dos de golpe. Bueno, el primero, el de la defensa, por ejemplo, este mismo.
que es de Ah, ese estudiando es muy chulo. el de la segunda, ¿cómo era? Far From Home, Far From ¿no? Home. Lejos de Exacto. casa, Far From Home. Ese. Ese. Este me gustó bastante, la verdad, porque así con la pared y todo es como diferente, ¿no? Sí. Pero de los dos así, Hombre Araña que me gusta, mi favorito es este que voy a enseñar, que en realidad es Miles Morales, no es Peter Parker, pero es el grafitero, por Buah. así decir. Este es muy guapo. Este para mí es precioso, tiene todo el alma, por así decir, de Miles Morales, ¿no? Con su Nike Jordan, su capucha. O sea, luego está el del videojuego de Miles Morales o con el traje entero negro, pero mi favorito es ese. Vale, Fatman, defiéndete. Vale, defiendo, ¿no? Vale, me atacas con Miles Morales. Pues yo me defiendo con el Miles Morales exclusivo de la Heroes Comic Con de Madrid. Hostia. El semitransparente. Que tiene las piernas y el brazo transparente. Sí, Muy sí. bonito. Oye, hemos pensado muchos Funkos parecidos, ¿eh? Sí. Sí. Estamos conectados. Y voy a atacar con un poquito más de Marvel. Y como mi nombre es Funko Fatman, pues no puede faltar un Ant-Man. Y este es el Hombre. Ant-Man nuevo Black Light. Qué chulo, Mira ¿eh? que lo vi y me acordé de ti, ¿eh? Sí, ¿no? Este es el molde nuevo que han sacado de... Bueno, molde nuevo, es el molde de Endgame, pero bueno, lo han pintarrajeado un poquillo y han sacado el Black Light. Qué Que no soy chulo. muy fan de este molde ni de esta línea, de hecho solo tengo dos, pero bueno, al tener todos los Ant-Man, pues No, hombre, no claro, ¿qué podía más da? faltar en mi colección. Venga, Vale, Víctor. pues venga, me toca. Serían dos de golpe también. Pues venga, venga, esto va para Dani, que siempre. ¡Qué ¡Tachán! cabrón! ¡Hola! Que ¡Qué él siempre le hocicazo! O dice, sea, siempre vamos le a ver, pregunta por escúchame, ella. que yo estaba muy tranquilo aquí hoy. ¿Qué pasa aquí? Es que ¿Qué siempre la pregunta hocicazo? por ella. Y digo, joder, tío, pues, macho. Digo, se lo voy a enseñar, hombre, yo qué sé, ya que está ahí. No lo iba a sacar, pero luego me acordé de ti y digo, hostia, no, pues venga, lo voy a sacar, lo voy a sacar. Venga, cabrón, Mira que aparte estoy, le meto un hocicazo. este es muy jodido. Es el único que me queda para la colección, ¿eh? Pues. Y ahora, bueno, y ahora saco el de mi ataque, ¿vale? Venga. Venga, iba a hacer de Marvel, pero no, lo dejo para más adelante. Voy a seguir con Disney. Venga, Disney. Un poco de Disney. Hola, qué Hombre. bonito. Además, mira los ojos de la serpiente también. Está muy bien hecho. Este es un funcazo. La verdad que sí, ¿eh? A ver, sí, se ve Mola, mejor. mola, mola, ¿eh? Muy chulo, sí, Es muy señor. chulo. Venga, Fatman. Vale, pues yo voy a cambiar la temática completamente para defenderme y os voy a enseñar al Frodo exclusivo Hostia, joder. transparente, Qué translúcido, como cabrón, queréis qué llamarlo, cabrón. Este está chulo, ¿eh? que es una locura este Funko. Locura, es una locura. Me flipa muchísimo. Más, sí que es verdad que... El normal sí que tiene el anillo, a este no se le nota mucho, pero bueno, lo que hicieron de ponerlo completamente transparente, pero con todas las texturas del traje y todo, es una locura. Una maravilla. Versión del anillo, yo no tengo ninguno porque sé que si compro uno, compro todo, pero me gusta Sí. Bueno, mucho, como, ¿eh? si puedes comprarlos, claro. Bueno, ya sí, me Algo refiero. comprado ya. Pero ya es Porque difícil, el Señor ya. del Anillo empezó como que te lo encontrabas en todos los lados y ahora ya no te lo encuentras Luego en todos ya, los lados, claro. ¿eh? Y Es verdad. Tiempo ya. el chase de Frodo, que creo que es cuando la araña. Sí. Ese está muy chulo también, Sí, ¿eh? mola, sí. Venga, me toca Y atacar. bueno, como he sacado el héroe, el protagonista, también voy a sacar el villano y voy a sacar ¡Oh! a Sauron. ¡Sauron! ¡Qué chulo! Que Este lo este tengo. sí que se le ve el anillo ahí en El la anillo, mano. vaya. Sí, Que es es una verdad. locura. Y es un Funko súper sencillo porque los colores son básicamente los mismos. Pero una auténtica maravilla. Es un funkazo increíble. Qué Mola, mola, chulo, qué mola. chulo. Sí, Víctor. Pues venga, yo voy a atacar ahora con. Venga, vamos a volver un poco a Harry Potter. Y es Nymphadora Tonks. Qué bueno. Que tiene también Buah. muchos detalles de las No sé ni tachuelas en quién la es. chaqueta. Yo ¿No sabes? tampoco. Pues esta es la mujer de Lupin, del hombre lobo que te he enseñado antes. Ah, vale, coño. Es que yo Harry Potter lo siento mucho por todos los Yo fans de Harry tampoco. Potter. Yo es que las películas de Harry Potter. Yo a Harry Potter me cae muy mal.
Yo mira, las he visto hace poco todas, ¿vale? Y no las tengo en Blu-ray. Sabéis que somos coleccionistas también de Blu-ray. Sí. Pues a lo mejor en este Black Friday caen, pero por completismo. Es decir, por decir, hostia, no voy a tener Harry Potter. Pero Yo no porque las vea, ¿eh? vi la saga de pequeño y la volví a ver las navidades pasadas entera. Y yo te digo, yo verdad que para mí la primera y la segunda son muy infantiles, que en su día me gustaron mucho. Ahora ya de mayor no tanto. Pero para La mí, ya a primera es partir, infumable. claro, ya a partir de que empieza a salir Voldemort con su cuerpo, para mí ya se vuelve más seria, más. Y a mí sí me gustan, la verdad. A mí me A mí sí gustan me más las gustan. primeras. Me gustan más las primeras. Venga, vamos a seguir con el Vale, juego, que pues se ahora va a mi poner como ataque. coño, como niebla. Vea, eso Venga. era mi defensa y ahora mi ataque. Pues el ataque lo hago con. Este no lo he sacado. No, venga, vale. Pues venga, no es una. No es. A ver, no es del mundo mágico, pero bueno, también tiene su magia, ¿no? Y es Oh, Wanda, muy chulo. exclusivo de Popina Box y Brilla en la Oscuridad también. De cuando va a darle una paliza a Thanos. Tiene todos los detalles. Además, lo que me gusta es que la chaqueta. A ver si se ve bien. Tiene dos colores, ¿no? Un rojo más oscuro y uno más burdeos. Pues el burdeos tiene su relieve, ¿sabes? O sea, hay muchos Muy detalles chulo. en este Funko y en otros más, claro. Está guapo, ¿eh? Venga, Fatman. Vale, Defiéndete tú. pues para defenderme de Wanda, yo voy a sacar otra mujer muy, muy poderosa. Lo que pasa es que no es del universo de Marvel, sino que es del universo de World of Warcraft. Hostias. Y voy a sacar a Lady Sylvanas Brisa Veloz, la jefa de guerra de la Horda. Para que el WoW vuelva a estar un poquito más en vida con lo que han sacado nuevo. Es un Funko muy antiguo, de los originales del WoW, pero es un Funko increíble, súper, súper chulo. Me mola porque estoy sacando Funkos que son llamativos porque nunca han aparecido en Funkolandia, pero que realmente poca gente elegiría, ¿no? Porque no son de estos caros y tal. Entonces, me No. parece que son elecciones muy personales que molan. A ver, Fíjate. es que yo siempre he defendido, tú lo sabes, Jesús, que mi colección también tira por ahí, de otro rollo, pero tira por ahí. Yo no voy buscando el exclusivo, ni el de la Comic Con de San Diego, ni. Yo voy buscando el que me mola, el de una película de. ¡Hostia, no me jodas! Y a mí esas colecciones me molan un montón, y hoy estoy disfrutando. Sí. Bueno, pues muchas gracias, hombre. Fulham, te toca, Y ¿no? voy a sacar otro ahora, voy a sacar uno de una serie, de la serie de Érase una vez, o de Once Upon a Time, y voy a sacar uno de los personajes más protagonistas, más importantes, que es el Príncipe Encantador. Oiga. ¿Estás? El Prince Charming, no sé si conocéis la serie de Once Upon a Time. Sí, Esta pero serie. ¿Qué? ese suspiro, ¿Como ese el anime? suspiro. ¿Bueno, así o cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Como los inicios o te cuentan historias de Disney o no? Bueno, son No, como es unas como historias. Como unas historias basados en personajes de Disney, como Ah, eso, vale. Hook, Príncipe Encantador y todo eso, pero en vida real y todo, y empiezan a tener como sus movidas interactuando con otros personajes que normalmente no se encuentran y todo, y está muy, muy Joder. chulo, y este Funko está súper, súper guay. Me han hablado de la serie, pero es verdad que no la he Vale. visto. A ver, Funko Fatman, ¿cuántos te quedan? A ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera, espera, que se me ha ido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, creo que tengo. Creo que 15, 15. Vale, Correcto. te quedan 5, ¿no? Sí. Víctor, A mí ¿has logrado? cinco. A mí Pues cinco. venga. Estaba contando, aquí lo tengo aquí delante, no, no lo tengo en mesa. Claro, porque a ti ahora te toca atacar, ¿no? Funko Fanman. No, él ha atacado, ¿no? Con No. el príncipe. No, no, Tiene pero que espérate, tener espérate. 1, 2, 3, 14 4, a lo 5, mejor, 6, como Falman. 7, 8, 9, Sí, es 10, que si no, no cuadra. 11, 12, 13, 14, 15. Me salen 15 ahora Tiene mismo. que atacar entonces ahora. No, no, mejor No, le ha ataque, a lo mejor Víctor enseñado no la ataque. No, de. a ver, Víctor ha Él ha sacado. enseñado. Víctor ha sacado. ¿Tú cuáles has sacado los dos últimos, Víctor? No, él los dos últimos ha sacado, el de No, Víctor, la. antes de que sacara Fatman, ¿tú cuáles son los dos últimos que has sacado? Los dos últimos fueron la La Wanda. Wanda, ¿no? La Wanda fue la última. Wanda Y fue tú la has sacado última. ahora, Fatman ha sacado la de Warcraft y este de Once Upon a Time. Y el Eso encantador. es. Vale. Y ahora Entonces te ataca él, ¿no? deberían quedar 14 en principio. No, le deben de quedar cuatro y a mí cinco, ¿no? O sea, 14, me cago en San Dios. Claro, sí. Espera. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, sí, perfecto. Sí, Vale, 4, 4. vale, vale, 4 vale, vale. quedan, 4 quedan, 4 quedan. Joder, es que los tengo todos apiñados aquí al lado del móvil. Claro, yo vale, igual. Vale. Vale, bueno, venga, pues yo vamos a dar esto, vamos. Estos dos que tienen la mano de contar y demás. Mundo Harry Potter y Mundo Marvel, son los dos siguientes. Harry Potter, Bellatrix Lestrange, Prisionera de Azkaban, ¿vale? Oiga. Tiene su detalle de la tablilla y todo, y luego la verdad que la ropa y todo está muy bien. El pelo es muy chulo también. Sí, sí, porque además el pelo tiene como tinte grisáceo, sí, que no es pegamento ni nada, es como si se lo hubiesen hecho a posta, ¿sabes? Tiene tinte grisáceo eso, con las canas. Y ahora de Mundo Marvel, este cuando salió y lo vi en foto, dije lo quiero sí o sí, es el soldado Hombre, de invierno. Hombre, este es muy guapo. O sea, qué bonito, cómo mola, vamos a verlo. Ay. Este, y además los laterales de las máscaras, esto es relieve. Esto es negro, bueno, pero liso y bueno. Esto es relieve. Es muy chulo, digo, bueno, qué bueno. Qué guapo. También. Luego le escupo es por muy dentro, guapo. El brazo. Aparte para mí la de. La de Soldado de Invierno, una de las mejores de Marvel. Sí. Está la cosa, sí, mola, sí. Está la cosa, ¿eh? Hostia, no sé quién va a ganar, ¿eh? Estoy callado porque no me canto con ninguno. Yo la verdad que me está gustando mucho la batalla, ¿eh? Yo la veo muy... Está muy chula, Batman. Sí, muy guay. Sí. Ataco, ¿no? O sea, me defiendo, vamos, perdón. Vale, me voy a defender con Marvel, el último que ya de los que he cogido de Marvel. Y me voy a defender con... Hostia. Oh. El 10 pulgadas de Groot venomizado. Qué guapo, tío. Que es enorme. Y está muy, muy, muy chulo. La lengua así como habita y todo. Mola, mola mucho. Está muy guay. Un ataque. Vale. Venga, dale. Y ahora, para atacar. Voy a atacar con mi serie favorita, la serie que vemos mínimo una vez al año mi novia y yo, y voy a atacar con mi personaje favorito de esa, bueno, mi segundo personaje favorito de esa serie, ¿vale? Que es Leonard Hofstadter. ¡Oh! ¡Oh! De Big Bang Theory. Mira, pensaba que ibas a sacar Friends. No sé... No, me mola mucho más Big Bang. Además, con el cartelito de Sarcasms, que es el que le pone a Sheldon en el capítulo para enseñarle lo que es el sarcasmo y todo eso, y es un Funko muy, muy chulo que me gusta mucho. Muy chulo. Muy chulo, eso. Venga, vale, Víctor. A mí ya solo me quedan tres, los tres son de Disney, o sea que ya, más o menos verde. Bueno, como le ha sacado un Groot grande, yo voy a sacar también otro grande, pero es el dragón de Maléfica. Hombre, famoso dragón. El que brilla en la oscuridad. Que la verdad que los tonos violeta y negro así metálico y tal, la verdad que me gusta bastante. Este Funko se ha echado a venderlo, ¿eh? Disney. Sí. Sí. Este está muy chulo. Y ahora atacaría y ya solo me quedaría luego uno más. Porque ahora mismo sí, me quedaría la defensa. Vale. Te quedaría solamente la defensa. Vale. A ver, tengo un problema porque esto yo lo compré por separado, pero sé que lo venden en pack. Entonces no sé qué hacer. Son dos Funkos, pero que yo sé, los venden en pack, pero yo los compré por separado. Entonces no sé qué hacer. ¿Los muestro los dos o solo uno? A ver, ¿pero es un pack o qué es? Es que lo que te digo, lo venden en pack, como el de Tony Stark y su hija, pero también no sé cómo lo han hecho de venderlos en cajas separadas. No vale, sé pues, bueno, uno, pues... Saca uno el que tú quieras y luego muestras el otro, pero que no entra en la vale, batalla. Vale, bueno, pues saco a The Rock, pero de Disney... Vale, luego se la decimos, claro. Sí, parece. Yeah, y es que, claro, lo que yo he visto que en los otros lados te viene el pack de con Isma y tal, pero bueno, este me hace más gracia que el de Isma. Y el de Isma hay mucho más que de Kron. Así que ya está. Y ahora atacas. Yeah, ya ataco ya. Y lo último, ya para cerrar en la batalla. Bueno, no, te tiene que dar uno para cerrar la batalla. Claro, yo te he enseñado ya dos de golpe, el dragón y Kron. Ah, claro, no, pues entonces vale, no, sí, perdóname. Bueno, vale, ahora me defiendo yo y ataco. Vale, vale, pues me voy a defender con un Funko muy random que tengo en mi colección desde hace muy poco, ¿vale? Y es el Funko del protagonista de la serie de Comando G. ¡Hostia! ¡Qué chulo! Ya sé, y tanto. ¿Qué, un anime? Que es, sí, de anime, sí, es un anime de hace, buf, de hace un montón, yo ni recuerdo de verlo porque era muy pequeño, que la canción era Comando G, Comando G, eso es, y este es el Funko del protagonista, que está de locos con el casquete este, que es así,
plástico por delante de la cara, la pintura es como súper metalizada y está muy, muy, muy chulo. Está guapo, es bonito. Y para cerrar, El último. el último, vale, me la voy a jugar a la vieja confiable, así que voy a sacar el Funko de Gaara de Naruto. Hola, chaval, Gaara, tú. Vaya. Oh, qué chulo. Del Qué cuarto bonito. Kage en la guerra ninja. Aquí con los chorretes de arena, aunque parecen otra cosa. Parece Y comerciales, lo que suelta el por el culo. sí. Sí. Y está muy, muy guapo. Uno de mis personajes favoritos de Naruto, que no lo había sacado aún. Y digo, bueno, me la juego en las semis con Gaara. Qué Está chulo, qué guapa, chulo. está guapo. Último Vale, Funko ya. Víctor. Vamos a. Tu último. Va. Venga, Víctor, pues. por favor, no te quiero meter presión, Víctor. Es tu No, último no. Funko. Necesito otra vez silencio. Viene musiquita. Bueno, ¡Hostia! venga. Espectáculo. Venga, de última ya, ¿eh? A ver, ¿se oye? ¿Se oye bien? Como dices tú, ay mi amor, Mola. ¡Hombre! todo al revés, ay mi ¡Ay, mi amor, amor! ¿qué ¿Y lo que piensas de los piensas que pies? los pies? Ay mi amor, ¡Ay, mi tú amor! me traes un Un poco poco loco, loco, un poquito poquito loco, locos. mirando, ¿qué quieres y para cuándo ya? Oye, cantas muy bien para ser un gordito. Y tú bailas Oye, muy bien sí. para ser un esqueleto. ¿Cuántas veces te has visto la película, Daniel? ¡Buah! Este Halloween con el Connor, yo qué sé, 20 veces, tranquilamente. Bueno, voy a empezar a hacer la encuesta, Daniel. Venga. Bueno, cerramos. Espera, espera. Let's go. Cerramos batalla. Vale. Atención. Cerramos. Un momento, por favor, que soy Cerramos. becario, un momento. Becarios, no, ¿eh? Cerramos batalla. Becario, becario, becario. Venga, va. Venga, Fermín. Cerramos batalla. Por favor, ¿eh? Empieza. Empieza, por favor. Ahora, Empieza. le voy a Te dar, ¿eh? cuesta. Te Mucha suerte a cuesta. los dos. Te cuesta. Antes de darle, mucha suerte a los dos. Os Suerte, merecéis suerte. pasar ambos. Y nada, Gracias. Muchas gracias. espero que gane, pues a que al público más le guste, ¿vale? Así que nada, Muchas gracias. Que gane el mejor y vamos, le voy a becario, dar. dale, dale, Le dale. doy, le doy, le doy. Dale. Pincha aquí. Vamos, vamos. Encuesta activada, chicos. Ya podéis participar y podéis votar al que más os mole, por favor. Así que nada, chicos, Bueno, mucha ahora que vamos suerte. haciendo un poco de tiempo, enhorabuena a los dos porque lo que he dicho al principio, lo vuelvo a decir ahora. Habéis hecho una competición espectacular, Sí. espectacular. Y hoy lo habéis Muchas vuelto a gracias. demostrar. O sea, habéis sacado Sí. Además, lo que saca hablamos. fungos muy No tienes por qué diferentes. tener el último de la Summer 2019 o 2020 para que sea un funkazo. A lo mejor es un Sí. Funko regular y es alguien, o sea, es un Funko que nadie más se da cuenta que tú, que ese Funko mola. Y eso mola. Sí. Muchas gracias. Es que está bien. Y enhorabuena a los dos. Habéis sacado fungos personales que a vosotros os gustaban. Y eso es así, no hay más. Así que, Aparte, hemos tenido parte. todos los palos. Hemos tenido Harry Potter, hemos tenido Marvel, hemos tenido Disney, hemos tenido manga. O sea, Star manga no, por Wars. favor, que me cortan los cataplines. Anime. Verdad. Claro, manga en cómic y anime en dibujo, ¿no? O sea, en Eso realidad. es, eso Sin es. contar los santísimos cataplines. Porque el otro día se me ocurrió, mi hijo está entrando en el mundo Naruto y todo este No mundo. jodas, lo dijo ya. Sí, el Logan, ya con 7 años está entrando ya en este mundo y se me ocurrió decir manga y ¿para qué dije manga, sabes? Vale. Por cierto, las votaciones estáis codo a dos codazos, ¿eh? Yo de vosotros a lo mejor Estáis. tendría que ir preparando Funkos para una Otro prueba, Funko, ¿eh? Yo creo que también, porque es que estáis a un punto y empatáis. O sea, no quiere decir nada, pero vaya votación, nene. Vaya Jesús. votación. No sé. A ver qué se puede sacar. Madre mía, qué tensión, niño. A Ahora ver, que ya queda pasa mucho, la ¿eh? batalla, y estamos así hablando un poco de como lo que somos entre cuatro colegas. Víctor lleva unos días por Instagram diciéndome, me estoy preparando, me estoy tal. O sea, Víctor lleva 2 semanas o tres, vamos a decir tres, que va de los nervios preparándose sus Funko, sus tal.
Y así se ha visto con música y con todo, ¿no? O sea, Ojo que Víctor. hay empate. Ojo que hay empate. Han empatado ya, ¿eh? Acaban de empatar. Y preparando Tío, Funkos. el Funko Fandom, siempre que tienes una batalla, macho, Soy siempre sueles empatar. No sé cómo lo haces, tío. el tío de los empates. Madre mía, pues nada, te voy a quedar minutos y que vamos Y a prórroga, Daniel. preparando cuatro cada uno, ¿no, Jesús? Oh, espérate. No, dos cada uno. Dos cada Dos, uno. venga, Pues pues dos espérate, va. que a lo mejor puede Bueno, haber mira. un voto último momento. Claro, eso, si hay empate, a lo mejor, no Bueno, sé, pero no. yo de vosotros iba fue yo iría preparando ya. Dos, o sea, en Vale. el caso de que lleguemos a prórroga, dos Funkos cada uno. Venga, Así vale. que Dos fungos. yo, te lo digo en serio, yo antes de empezar la batalla digo, a que empatan los dos. Y tal cual, ¿eh? Tal cual. Madre mía, qué Bueno, a tensión, mí de es verdad algo que no me que... extraña. O sea, no me extraña viendo lo que han sacado, no me extraña. Qué poco La verdad que salvaje, la ¿eh? batalla ha estado muy chula. Ha molado mucho. Dije, un punto así tonto que se meta una persona al último momento, haga, ¡ja, ja! Que le da la victoria a uno, ¿sabes? Es que esto es como las pujas estas de eBay, que estás ahí esperando al Vaya. último. En el último Jesús, segundo. esto va a ser como esta noche tú y yo a las 12 de la noche buscando la mejor oferta de Black Friday. Eso va a ser. Si no me da un ictus si me quedo dormido, porque con él ya les dijo duermo 5 horas cada día. Esto me va a matar el niño, de verdad. De verdad, me va a quedar calvo, qué lástima. ¡Ojo! ¡Ojo! Desempate. ¿Cuánto queda? ¡Espérate! Puf. Madre mía, que iba ganando uno, han empatado y ya han empatado. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué votáis todos al último momento? ¡Me vais a matar! Hay empate. Ha habido un momento que uno se ha desmarcado, han vuelto a empatar, el que iba perdiendo ha ido ganando y han vuelto a empatar. No sé qué está pasando aquí. ¿Cuánto Madre queda? mía. ¿Cuánto queda? Quedará un minuto y poco. Bueno, todavía Bueno. queda, todavía queda. Tú Queda como tiempo, queda eBay, tiempo. como Bueno, pues ya que apetezca. queda ese minuto y poco, vamos a hablar del tráiler de ayer de Spider-Man, que todo el mundo está hablando. Nada, esto es muy Vale. sencillo. Sony la cagó. No muestres No. esa imagen porque se ve que uno mira para allá, otro mira para allá. O sea, A ver, madre mía. Sony y Marvel te han jugado muy bien las cartas porque no te iban a enseñar a los tres. Eso ¡Ay, es así. madre! Desempate. Sí, ¡ay, madre! ¿Os imagináis a Fermín así en el chiringuito? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Madre, estamos Tal a por cual, el tal siguiente cual, ya mando. tengo ganador. En el último segundo, esto es de guarro, de asqueroso. O sea, los que han esperado el último momento va a endosarle los 2 puntos al que clasifica. ¡Joder, qué mal, macho! ¡Qué mal! Bueno, tenemos ganador. ¿Tenemos Tenemos ganador? ganador. Tenemos Bueno, pues ganador. mira, hay que Y buscar yo puntos. tenemos ganador, ganador. El que va a la final por 2 votos en el último casi segundo en la bocina es Funcarmona Pop. ¡Hostia! Enhorabuena, tío. ¡Hostia! Te vas a la final. Enhorabuena. La primera La primera Funkolandia final que de va a la... Funkolandia, o Sí, sea. así que esto es histórico para nosotros, para el canal y sobre todo para los que creamos este formato. Madre mía. Funko Fatman ha sido un rival que era su candidato para mí a ganar Fuerte. y has estado ahí, tío. Vaya, no pasa nada, Bueno. hombre. Bueno, Dos hay que últimos. decir que los dos son grandes candidatos a ganar. O sea, Sí. Soraya. viendo la batalla de hoy te das cuenta. Sí. Soraya y Entonces. Dani. Tenéis en vuestra batalla, a ver quién pasa, pero vais a sudar, ¿eh? Y mucho, ¿eh? Y Yo vuelvo a mucho. decir lo mismo. Que Soraya prepare bien las cartas, que voy muy guerrero. Desde aquí. O sea, voy Conor McGregor, cuidado, ¿eh? Va muy Así que guerrero nada. y sin dinero. Y sin dinero, cuidado. Tengo que daros los dos las gracias porque habéis sido grandes participantes, Sí. os desvivíais, nos lo habéis puesto todo muy fácil los dos y os damos las gracias de corazón. Funko Gracias. Fatman no es un adiós. Nada, Volveremos cuando y queráis, invitaremos cuando siempre que queráis, podamos. Eres cuando un tío queráis. encantador y siempre yo me lo paso Muchas muy bien gracias. contigo. Y nada, sabes que aquí tendrás siempre un rinconcito para hablar de Funkos o de lo que tú quieras, ¿eh? Porque en Frikiame sabes que nos gusta todo lo que sea Sí, un poquito de friki. todo, sí. Así que nada, tío, Nada, mil lo gracias por siento contar conmigo. Nada, nada, y ya ves. has competido genial y a mí ese día de la Barbie me enamoraste. A mí ese día rompiste los esquemas y fue increíble. Así que, tío, de verdad, eres un crack, de verdad. Muchas gracias.
Así que, Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Víctor, te lo digo yo, hijo. Sí, enhorabuena, tío. Espero que la final del cierra y ojalá ganes y tal. Y ha sido un aspirante sorpresa, que yo creo que empezaste, creo que tiraste a uno de los aspirantes a ganar por colección. Mi Funko Every Y Body, ¿no? sí, Adri. Eso, Y Adri. claro, ha sido de sorpresa a sorpresa hasta que te has plantado, tío, en la final. Así Vale. que, nada, enhorabuena y esta es la primera final de Funkolandia. Así que esto es como el gran hermano, nunca se va a olvidar. Así que Muchísimas nada, gracias. Dani, enhorabuena, tío. Bueno, yo primero voy a dar la enhorabuena a Funko Carmona. Funko Carmona, Víctor, enhorabuena. Muchas gracias. Estás en la final por méritos propios. Y nada, te espero ahí. Muchas gracias. Se encanta. Ojalá, ojalá. Y Funko Fatman, ¿sabes? Siempre te lo digo que nos vemos. Tienes una colección que me mola que te cagas simplemente por todo lo que tienes de Star Wars diferente. Pero hoy has sacado un Funko que el día que quieras deshacerte me lo dices, que es el de Frodo Invisible. Ah, vale. Que Vale. ese me has tocado la patata con ese Funko. Porque yo tengo muchos del Señor de los Anillos, muchos. Pero de la compañía me faltan los cuatro hobbits de los cojones. O sea, Ah, sí. y eso es algo que tengo clavado en el corazón. Lo mismo que el cabrón del otro que me ha sacado la hiedra venenosa para tocarme los huevos. Pero el del Frodo es muy chulo, tío. Muy chulo. Muchas Y la verdad gracias. es que tienes una colección que, joder, es envidiable. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Nada, lo a que te ha dicho vosotros por Jesús, invitarme. no es un adiós. O sea, nos vamos a ver seguro, seguro. Perfecto, Sí, sí, y seguro, tengo que seguro. deciros, y esto ya es oficial, lo voy a decir, hemos hecho un trofeo personalizado para el ganador, precioso, lo ha hecho Antonio Laosa, precioso, y que creo que es un premio para siempre. Y nada, Víctor, te lo puedes llevar en la final. Así que no es un adiós, Funkolandia va a crecer y estáis invitados siempre, porque lo que os he dicho, nos habéis hecho las cosas muy fáciles y siempre estáis aquí a full y nada, muchísimas gracias, chicos. A vosotros. Hacéis grandes el formato, ¿vale? Así que muchas La gracias verdad es por que todo. a vosotros. lo bueno de este formato es que imagínate que el año que viene queréis volver a empezar en septiembre, en un año la gente compra, vende y que te pueden mostrar colecciones muy diferentes aun siendo la misma persona. Y eso también es bueno, la verdad. Si queréis Aparte, repetirlo. de aquí lanzamos ya para cerrar el directo el mensaje de que si tienes una colección, el que me está viendo ahí desde su casa, tienes una colección de Funkos que crees que merece la pena enseñar, que estás orgulloso de ella, ponte en contacto con nosotros y como aquí los dos participantes que han hecho una batalla brutal, a lo mejor el año que viene estás tú en esa batalla. Así Vale. que si estás en casa que dices, estás mirando tu estantería y dices, oye, pues, a ver, yo Dani, te regalo la Dani. hiedra, Dani. Ojo, 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 comprándome ya para la batalla, comprándome No, para no, la no, no, batalla. no, 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 no quiero comprar. Hombre, Pero Dani, mantente firme. Funko, sí, si me lo vas a regalar, vas a la final, no te preocupes. Uy, pero Dani, por favor. Pero Tampoco bueno, te gusta que a me ver, saquen Jesús, dinero. hay que cerrar colecciones, hay que cerrar colecciones. Qué lástima, qué lástima. Por dinero, ¿cómo no vendemos, de verdad? Ya ahora vemos tú y yo. Así que bueno, gracias a todos los que habéis estado ahí. Y nada, nos veremos la semana que viene con Soraya versus Dani o Soraya versus Hiedra Venenosa. Porque claro, a mí es que esto se me vende. Pero Joder, tío, bueno. ¿qué, coño? ¿Un foco así? Joder, macho, me la he vendido. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente Funkolandia. Dani, por favor, despídete de tu sección, tío, porque al final te la quito, tío. No, hombre, no. Bueno, a ver, tú también formas parte de todo esto. Así que, nada, gracias a todos los que estáis viendo la batalla una noche más. Estamos en Funkolandia, la habitación de Dani. La próxima semana, la última semifinal. ¿Y qué haremos? ¿La final será a la siguiente semana o lo vamos a dejar para Navidades? No lo sabemos, estamos todavía con las fechas. Ya lo vamos a anunciar guay, pero muy guay. Pero todavía no hay Vale. fecha de la final. Pues ya tendréis noticias de la final. Esto es como la Champions. Bueno.
Nos vemos y gracias por estar una noche más aquí con nosotros en Funkolandia, la habitación. Adiós, chicos. De Dani. Adiós, guapos. Hasta luego. Chao, chao.